Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, los saluda Maestro en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un nuevo video de cómo mejorar en PUBG Mobile y cómo defenderte cuando estés en un encuentro cara a cara, cuando estés así enfrente de tu enemigo, qué es lo que tienes que hacer y nada, así que aquí estoy con mi mejor amigo, el Bless. ¿Dónde está? Aquí está. Y les voy a estar demostrando qué es lo que tienen que hacer, porque muchos me dicen de que lo que hago yo no funciona, de que es pura mentira y de que no puede, que no va a funcionar, pues sí me entiende, cuando te encuentres cara a cara con la persona, con el enemigo. Pues lo que hago yo, lo primero que tienen que hacer, amigos, es nos vamos a venir a ajustes. Bueno, para mí personal, esto es lo que me funciona bastante. Si ven aquí a la izquierda donde dice Sprint Sensitivity, aquí lo vamos a subir a 100. Esto te ayuda muchísimo a lo que es al movimiento, al jugador. Y también, por ejemplo, lo voy a bajar para que vean. Le damos aquí. Mira, vean la diferencia. Lo ponemos, si lo ponemos en medio, vamos a ponerlo en 50%, ¿verdad? Por decirlo así. Vean como que se tarda un poco, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo es poniéndolo en 100%, que esto te deja moverte aún más rápido, como podrán ver. Bueno, ese es el primer paso que tienen que hacer, ¿verdad? Y el otro va a ser el otro es, esto es algo que me dicen a mí, ¿por qué haces eso tanto si eso no funciona? Ahorita les voy a decir que sí funciona y por qué funciona. Ok, cuando estés en un enfrentamiento, la mayoría de la gente te dispara parado. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, cuando estás aquí de cerca, te disparan así parado, ¿no? Entonces, para que no te peguen mucho en la cabeza, lo que tienes que hacer es hacer esto. Miren, agacharte, como podrán ver. Esto es muy importante, hacer esto cuando estés en un enfrentamiento. Ok, así que vamos a que él me dispare parado y yo le voy a hacer así para que vean de que esto sí funciona bastante. A mí me ayuda bastante, me funciona bastante cuando estoy dando un versus, cuando me encuentro en clásica de mis enemigos y me toca enfrentarlos cara a cara. Esto me ayuda bastante, así que ahorita le voy a decir que me dispare como normal y ya van a ver que sí funciona. ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo en real, aquí lo estamos haciendo para que vean que sí funciona, Como podrán ver, el enemigo se confunde todo. Ojo, pero ahorita es otro, tip que les voy a enseñar ahorita. Cuando ustedes miran de que un jugador, cuando ustedes miren al enemigo que se está moviendo así como me muevo yo, miren, ahorita les voy a enseñar. Siempre apunten a la cabeza. Siempre apunten a la cabeza, ¿ok? Ok, por ejemplo, vengo aquí yo, apunto a la cabeza, se escucharon ese crítico, ¿verdad? Siempre apunten a la cabeza, arribita del enemigo. Ok, venimos aquí. Se escucharon ese crítico, ¿verdad? Como podrán ver, como él nomás está disparando parado, entonces él no sabe dónde me voy a mover yo. Sin embargo, así me muevo yo rápido, ¿sí me entienden? Ok, ahora les voy a estar enseñando qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes encuentren a un enfrentamiento que lo tienes. Por ejemplo, tu enemigo está aquí. Ponete, Javier, vení. Ponete aquí. Watch out. Espérame. Cuando ustedes tengan el enemigo aquí y se está moviendo así, ahorita le voy a decir a él qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Mira, ve, ahora tú vas a empezar a disparar y le vas a hacer así. No exactamente disparándome a mí.
Pero tú le vas a hacer así, pues como que te estás moviendo rápido. Y agachándote a la misma vez. Bueno, ahora él se va a mover, como podrán ver, como, solo vean cómo el jugador se mueve. Solo vean cómo el jugador se mueve. Y con el primer tip que les enseñé, eso ayuda bastante con la sensibilidad del joystick, ¿verdad? Como se está moviendo, ok, por ejemplo, estamos peleando y tú te encuentras un jugador, tú más haces dropshot, así. Así es como puedes defenderte. No te digo que siempre te va a funcionar, pero esto ayuda bastante, ¿eh? Así. Esto nomás son solo unos tips, amigos, que te pueden ayudar a mejorar muchísimo, muchísimo. Otra cosa es de que no pongan la mira. Cuando tengan al enemigo así, no pongan la mira. No pongan la mira. Siempre disparar sin mira, sin apuntar. Les voy a enseñar. Así, miren. Siempre apuntar a la cabeza, siempre lo que más puedas, o sea, lo que trata, lo que más puedas apuntar a la cabeza del enemigo, porque le vas a quitar la vida. Como podrán ver. Y así es como puedes mejorar bastante en versus, como podrán ver. Así es como puedes mejorar en versus. Como podrán ver. Miren. Así. Se lo estoy demostrando en real para que vean de que no son mentiras lo que yo digo. Que digamos que estamos haciendo la inclinación. Tiramos así. Trata. ¿Verdad? Esto ayuda bastante. Sigan practicando. No les voy a decir que es fácil, ¿eh? Podrán ver. El jugador se confunde bastante, amigos. Bastante, bastante. Ok, otra cosa. Antes que se me olvide, hay otra cosa también. El piqueo. ¿Cómo haces? Muchos me preguntan que cómo hago el piqueo rápido. Lo que viene siendo este. ¿Qué hago esto? Pues es simple. Ustedes nomás se vienen aquí a ajustes. Se van a venir aquí a mira. Por normal viene así, ¿verdad? Por defecto. Que nomás le aprietan la mira y se queda así. Ok. Lo ponen en hold, no sé cómo lo se dice en español, en tener presionado. Miren, le aprieto y se quita rápido, como podrán ver. Como podrán ver, ahora antes que se termine, si lo ponemos aquí en nomás apretar, cuesta bastante, como podrán ver, cuesta cuando lo quieres quitar. Y cuando le pongas hold, miren la diferencia, para que vean de que son mentiras lo que digo. Miren la diferencia. Ok. Nada, chicos, así que espero que les haya gustado este video. Espero que les ayude. Practiquen todo lo que les dije. Esto es lo que yo hago personalmente. La verdad no me gusta decir mucho qué es lo que hago yo para ser bueno en el juego. Nomás que pues muchos me han estado preguntando. Y nada, así que vamos a invitar aquí a mi compa Bless, que me ayudó en este No me la video. diera. Simón, no, pues estaba diciendo, Javier, que pues gracias a ti por ayudarme en este video corto de cómo mejorar enfrentamientos, qué hacer enfrentamientos y todo eso. Y aquí está Javier también, que les puede decir qué es lo que hago yo, cómo juego yo, cómo he agarrado mucho nivel yo. ¿Sí o no, Javier? Así es. La Así práctica que se hace el maestro, como dice. así es.
Todo es de práctica, man. Todo es de que practiques mucho y hacer todos los pasos que yo hice, porque es lo que yo hago personalmente cuando me toca enfrentarme a los enemigos. O sea, cuando yo los tengo cara a cara, yo sé qué hacer, como les digo. Y como les dije ahorita cuando estamos en la práctica, no siempre te van a salir las jugadas que tú quieres. A mí no siempre me salen todo lo que les enseñé, no siempre me sale a mí. Pero la mayoría del tiempo eso te ayuda bastante. Así que... aprende. Exactamente. Y nada, chicos, así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su, su like. Sigo haciendo reacción, que siempre estoy en Facebook Gaming en vivo. Y nada, recuerden seguirme en Facebook Gaming, ¿no?, para que no se pierda ningún en vivo. Y nada, nos vemos. Chau, chau.